El pasado 3 de noviembre, siendo las 11 de la mañana, un automóvil se le quedó aplastado el acelerador y terminó chocando con la defensa de un tráiler. En la carretera entre la avenida 5 y 6, un automóvil Oldsmobile con placas de circulación ARP 5862 para el estado de Arizona, de color guinda, se estrelló en la parte trasera de la caja de un tráiler con placas UO 46733 de Tennessee. José Urías, conductor del tráiler, expresó que se encontraba haciendo alto en el semáforo. Cuando sintió el impacto y al bajarse del auto, se encontraba acelerado y el joven que conducía dijo que se le había quedado el acelerador pegado. En el auto afectado resultó una menor lesionada que venía en los brazos del copiloto y los lesionados fueron trasladados al hospital más cercano en un carro particular. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Abson TV Noticias. Alejandra Ibarra.